Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Cayó y este es el primer programa de Actualidad Ambiental Televisión, donde conversaremos sobre la gestión ambiental en el país y en general en la región y debatiremos sobre los problemas asociados a esto, los socioambientales, que están en el centro del reto para avanzar hacia lo que llamamos el desarrollo sostenible. Vamos a convocar a las voces más autorizadas en la materia. Vamos también a conectarnos con las redes sociales y publicar y contactar al ciudadano común para poder, de alguna manera, desde este espacio, aportar ideas, sugerencias, obviamente críticas a los procesos, porque estamos seguros que el tema ambiental estamos recién iniciándolo a nivel de análisis político, económico y de formación de una conciencia ambiental. A través de las redes, a quienes todos podrá participarse el Twitter, a través de la cuenta @actualidadspda. Y en el futuro pensamos que el espacio va a poder ser, y creemos que así será, un referente para poder atraer nuevas voces a este importante debate sobre el futuro del desarrollo del país y la gestión ambiental. Primero vamos a pasar a presentarles un pequeño reportaje y después presentaré a los invitados de esta noche. Por quinto día consecutivo, los pobladores de Cajamarca, Perú. Y los pobladores de la provincia de Espinar que se oponen a las operaciones de la minera Xstrata Tintaya. Desde la medianoche de este miércoles, trabajadores de la empresa Duerran. Las demandas sociales se multiplican en Perú. Ha sido un año muy intenso, ¿no? La agenda ambiental ha sido una agenda que ha ocupado un espacio muy importante en el debate público. Este ha sido un año en que, a pesar de la crisis y a pesar de los problemas, se han dado grandes e importantes cambios que el sistema ambiental en el Perú requería. Con toda esta coyuntura de conflictos sociales, el tema de pesca, conferencias internacionales, convenios, o sea, hemos tenido un escenario bien, bien cargado. Y a pesar de eso, en temas ambientales se han logrado normas importantísimas, como la creación del SENACE, ahora último el fortalecimiento del sistema de fiscalización ambiental, como el tema de transgénicos. Te das cuenta que ha venido una agenda súper positiva de hechos buenos. Hoy en día está claro, y creo que nadie puede negarlo, que el tema ambiental ocupa un espacio que antes no ocupaba. Y yo sí creo que eso es parte, digamos, de los avances que hay que destacar en este año que, insisto, cronológicamente está muy influenciado por lo que ocurrió también en el segundo semestre del año pasado. Un muy buen comienzo con la promulgación de los decretos legislativos para, a la vez que hacer la interdicción a mineros ilegales, aclarar las figuras delictivas en relación a este tema. Eso estuvo muy bien, comenzaron a haber algunas intervenciones que fueron sumamente positivas. Sin embargo, lo lamentable es que no ha podido ser una estrategia sostenida. Hoy en día prácticamente no hay región en el país donde no hay este tipo de minería, ¿no? Tenemos minería aluvial, tenemos minería de vetas diseminadas, que está creciendo, que ha crecido, pero que sigue creciendo de manera sostenida. Lo que se puede constatar es que hay grupos de interés. Hay grupos económicos, yo diría que en algunos casos además también hay mafias que están siendo beneficiadas de esta actividad. Se cedió a presiones de algunos gremios, con lo cual las normas fueron mediatizadas, fueron suavizadas de algún modo, y digamos que no se está consiguiendo la reversión que queríamos a un proceso acelerado de destrucción, ¿no? Y hay un balance. Por un lado, bueno, que yo creo que lo bueno es que en todos los casos el gobierno fue a enfrentar el tema y nombró comisiones y propuso ideas y trató de ver la forma de resolverlo.
Pero por otro lado, creo que no se atacaron los problemas de fondo ni tampoco se utilizaron buenas estrategias de comunicación. No hay que olvidarnos que uno de los anuncios en medio del conflicto de Conga este año fue precisamente que el gobierno iba a definir, iba a nombrar una comisión multisectorial que iba a plantear una serie de cambios, una serie de reformas que iban a tener un espacio muy importante alrededor precisamente de la agenda ambiental. Y bueno, finalmente la propuesta del Sistema Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles fue una propuesta que sale de este proceso de discusión, que finalmente es planteada por el Ejecutivo y que posteriormente ha sido aprobada en el Congreso de la República. El tema de pesca, yo creo que lo que está siendo positivo este año es que cada vez sí hay más sectores que son conscientes de que los stocks están disminuyendo y muchísimo, y que si no trabajamos esto técnicamente podríamos colapsar, ¿no? Hay recursos que creo yo están en riesgo. El tema de la merluza es un tema preocupante que por la actividad intensa de explotación se está comenzando a amenazar, ¿no? Salió la moratoria, ¿no? La moratoria de la ley de transgénicos con el reglamento es un avance importantísimo, porque ahí básicamente estamos dando un mensaje muy claro de la apuesta por la diversidad biológica. Esa a largo plazo va a ser la mejor defensa del Perú frente a transgénicos o monocultivos o lo que fuera. Poner en valor realmente lo que tenemos y darle una mejor calidad de vida a la gente que está trabajando eso, ¿no? Hoy vamos a tener un programa muy especial. Hemos invitado a dos personalidades para hacer un balance de la situación de la gestión ambiental, tanto pública como privada, en el poco tiempo que tendremos. Se trata nada menos que del doctor Antonio Brack. Gracias por venir. Antonio Brack ha sido, como todos saben, no solamente ministro del Ambiente, sino un líder importante en la formación de conocimiento y de una conciencia ambiental en el país a través de toda su vida. Y también estamos invitando y hemos invitado a Carlos Lauré de Mola. Carlos Lauré de Mola ha sido también presidente del Consejo Nacional del Ambiente, que es la entidad anterior al Ministerio del Ambiente, desde el año 2002 hasta el año 2006. Y en ese proceso ambos son protagonistas de la construcción de una base institucional, la definición de políticas, la creación de capacidades en materia ambiental en el sector público. Y por eso les agradezco su presencia. Quería simplemente plantear un poco un primer tema en la conversación. El MINAM se creó en diciembre del año 2008. Poco a poco ha ido encontrando un espacio en el Consejo de Ministros, que era una de las metas que se tenía desde el sector ambiental, el poder llegar, ¿no?, a tener un representante de los intereses ambientales. Se aprobó la Política Nacional del Ambiente en el año 2009 y después se aprobó un plan de acción ambiental hasta el año 2021, del 2011 a 2021, con una serie de propuestas o de metas y de acciones que realizar, ¿no? Por otro lado, el CONAM, el Consejo Nacional del Ambiente, dejó una base normativa institucional importante. Se aprobó la Ley Marco para el Sistema de Gestión Ambiental. Y esta Ley Marco para el Sistema de Gestión Ambiental es muy importante porque de alguna manera expresa el diseño, ¿no?, el diseño de la institucionalidad peruana en materia de gestión ambiental. Porque tenemos un Sistema Nacional de Gestión Ambiental, del cual se derivan un sistema de evaluación de impacto ambiental, un sistema que se llama el SINIA, una serie de siglas que todo tiene que ver con sistema, un SINIA que es el Sistema Nacional de Información Ambiental, que es importantísimo, la data para poder conocer los recursos naturales y poder medir, ¿no?, la gestión y en todo caso proponerse metas, y el SINEFA, que es un Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Todos estos componentes están dentro del Sistema de Gestión Ambiental. Y hoy en día, y aquí termino para invitarlos al diálogo, hoy día tenemos una propuesta y una ley aprobada en el Congreso
para colgar del sistema de evaluación de impacto ambiental al SENACE, el sistema, el Servicio Nacional, ¿no?, de Certificación Ambiental. Todo este componente de la gestión ambiental, todo este mosaico, implica todo un trabajo, y yo quería preguntarles primero cómo ven el proceso, cómo lo avanzado. Empezaría contigo, Antonio. Bueno, en el Perú el asunto ambiental, fuera de algunas cosas que se hacía, empieza prácticamente el año 90. Antes del 90 no había marco para la minería, no había EIA, no había PAMAS. De allí se creó todo un entramado de normas que ha ido mejorando y que terminó con la creación del Ministerio del Ambiente. Y es verdaderamente importante tener a alguien, un ministro, sentado en el gabinete, porque en las sesiones del Consejo de Ministros se toman las grandes decisiones, se aprueban proyectos de ley, proyectos, presupuestos, etcétera. No hay que estar ahí dentro, solo que esto implica todavía desarrollar una mentalidad en el país, porque cada sector todavía está acostumbrado a trabajar por cuadrículas, cada uno está en su cuadrícula y es muy difícil hacer algo transsectorial, y eso es uno de los temas de discusión y los roces que había para establecer el Ministerio del Ambiente sobre esto de los estudios de impacto ambiental y todo. Y el Perú, en final de cuentas, dentro de estos procesos, reacciona y toma decisiones muchas veces solo cuando hay casos extremos como el de Conga. Tuvo que suceder Conga para crear el SENACE y comenzar a revisar ciertas cosas. Antes se discutió, se propuso, etcétera, pero inaceptable, era simplemente veto. Entonces estamos en procesos interesantes, y hay un proceso más interesante todavía para mí, que es hoy día la preocupación de la población, de la base de la gente, sobre los temas ambientales. El poder se ha desplazado a las redes, a la gente, etcétera. Mal que bien podemos estar en desacuerdo con frentes de defensa, etcétera, pero la cosa está ahí. Lo que llaman los gringos community-based conservation, ¿no es cierto? O sea, ya basada en la comunidad. Y eso hay que ir mejorando. Bien, Carlos, ¿cómo ves tú la cosa? Bueno, interesante la parte histórica. Y lo que yo quisiera decir sobre el pasado hasta el día de hoy es el tema de continuidad. Y yo lo que veo es que el Perú lo reinventamos cada 5 años, con cada gobierno que viene. Habló del 1990 y yo creo que hasta el 2006 hubo continuidad con la formación del CONAM y el crecimiento del CONAM. Había una gerencia y una cabeza, en este caso colegiada, un consejo que duraba tiempo, ¿no? El promedio de los ministros del ambiente para la región Latinoamérica y Caribe, por lo menos en mi época, no pasaba de los 8 meses. Y con gente como nosotros, en ese caso estaba Venezuela, Costa Rica, Perú, que tenían 4 o 5 años, el tiempo promedio subía para la región latinoamericana y Caribe 2 años. Entonces, con 2 años o con 8 meses es imposible realmente hacer el cambio, ¿no? Y en el caso de Perú sí ha sido así, en el sentido de que el tipo de gobierno que había. Entonces, has estado 4 años, Antonio ha estado desde el comienzo 4 años también, casi. 3 años, yo he estado casi 5 años y quizás ha sido el periodo más largo, ¿no? Claro. El resto han estado 4 o 5 años, pero han estado periodos gubernamentales, ¿no? Sí creo que hubo un quiebre, donde, bueno, ya en nuestra época se deshojaban margaritas. Tú has participado en que si había ministerio o no había ministerio. Cuando se propuso darle el rango ministerial al CONAM, nos lo denegaron, y el día siguiente se lo dieron al Instituto Nacional del Deporte y a DEVIDA. O sea que ya te das cuenta por dónde está dónde están los temas importantes, por lo menos para quienes dirigen el país. Y sí creo que con el gobierno en que participó Antonio, hubo una decisión de salir de ese estancamiento entre CONAM, áreas protegidas, el INRENA, ¿no? Ir a un full-size ministerio. Pero creo que
hubo como un bajón, 2-3 años de decisiones y de ver cómo lo hacían. Y después estas cosas no son fáciles, ¿no? Nació sin presupuesto, como todo hoy día el Ministerio de Inclusión Social nace sin... Entonces tienen una serie de problemas. Y yo creo que mucho más fácil, y por eso digo, yo insisto en el tema de continuidad. Yo creo que tienen que tener continuidad en los procesos. Le dabas el rango de ministerio, ampliabas el presupuesto, porque sin plata no andas para ningún lado, y hacías las cosas de una forma mucho más continua y didáctica. Estos rompimientos, primero que dan una sensación, y tú sabes que hoy ya nos movemos en un mundo de percepciones equivocada muchas veces, y después hay muchos que se aprovechan justamente de estos baches para confundirnos a todos, ¿no? Yo en estos 10 años de actividad en el lado empresarial he aprendido no sé cuántos acrónimos y no sé cuántas palabras nuevas. Entonces, y entre nosotros no nos entendemos, menos la población a la que hay que hablarle con un lenguaje pues muy, muy sencillo, claro, y didáctico, ¿no? De eso vamos a hablar después de esta pausa. SENACE, este Servicio Nacional de Certificación Ambiental que se ha aprobado en el Congreso a través de una ley, viene a reformar todo el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Cómo es que se van a aprobar los estudios de impacto ambiental detallados, que son muchos, no son pocos, pero son los de mayor impacto, no solamente en el sector minería? La población tiene que pensar que tenemos inversiones en todos los sectores, en infraestructura en general, y que hay que aprobar y que tramitar una serie de estudios de impacto ambiental de envergadura. Yo quería preguntarte, Carlos, ¿cómo ves esta ley aprobada? ¿Qué crees que está dentro de este proceso de ir creando las bases para mejorar la gestión ambiental? En principio sí, pero es un poco lo que estábamos hablando de la continuidad, ¿no? O sea, aquí parece que hay un rompimiento, ¿no? O sea, lo que ha pasado hacia atrás no ha dado resultados, entonces ahora hay que probar algo diferente, nuevo, novedoso, ¿no? Entonces ya comienzan las críticas de un lado y el otro. Yo creo que estas cosas hay que hacerlas muy fluidas, sin esos rompimientos. Y hay que tener una visión de largo plazo, y yo creo que eso es lo que nos falta. Creo que es interesante que se haya planteado una visión de largo plazo al 2021. Yo quisiera rescatar de atrás el acuerdo nacional, que nunca funcionó porque lo han tratado de politizar cada vez que le mete mano el gobierno de turno, pero que es una buena intención de ver cuál es el Perú que queremos. Tú mismo en la SPDA has sacado alguna vez un libro, El Perú que queremos, ¿no? Y eso es lo que hay que mirar hacia adelante. El Perú está vinculado a las industrias extractivas, nos guste o no nos guste, por un tiempo demasiado largo, y el tránsito desde las industrias extractivas al Perú que querramos en el futuro no va a ser de casualidad, va a tener que ocurrir de alguna manera. Y en ese sentido
Yo sí creo que hay que mirar al pasado para sacar lecciones aprendidas o lecciones por aprender. Pero no era una lección aprendida, no era una lección aprendida el hecho de que no funcionaba o no nos ha ido bien en la gestión de los estudios de impacto ambiental. Mira, mi impresión es que en estos momentos la piñata es la minería. Con eso no quiero decir que no ha cometido una serie de errores, ¿no? Pero hoy día el problema de enfoque social, el problema social, el problema ambiental de la minería es porque es la piñata. Ya nos hemos olvidado de los momentos de crisis, y en los momentos de crisis también un poco que se han relajado y tampoco han querido golpear al sector, por no hablar de los otros sectores. Por eso es que tenemos que proyectarnos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros hacemos un encapado, un layering de qué es lo que mueve la economía y qué es lo que queremos comenzando por nuestras poblaciones, hay un Perú hacia adelante que construir, que cuando miro hacia atrás, yo tengo 60 años, o sea, del 50 a la fecha, no sé si el Perú que hoy día vivimos, alguien lo diseñó o si nació por generación espontánea. Entonces, ¿cómo pudiéramos hacer para mirar hacia adelante? La minería, que ha cubierto casi toda la parte andina y costera y amazónica del Perú, y las petroleras, cuando tú ves el Perú está totalmente cubierto, ¿no? Pero en el caso específico de la minería, no se trabaja más de 0.8, menos del 1% del territorio. Y así tuviéramos todas las economías interesadas en desarrollo del país, no vas a pasar tú de 2%, y el potencial es 6%, ¿no? Y si tú te vas a la agricultura pues es una agricultura de archipiélago, somos la Polinesia, ¿no? Todo saltadito, que al final tampoco llegamos ni al 2%, algunos dicen 3%, y el potencial con fronteras agrícolas para el 3 o 4%. O sea, 10% del territorio, ¿no? Está dispuesto para algún tipo de actividades. Antonio nos va a poder hablar un poquito más de la parte forestal, que siempre hemos hablado de que es un territorio mucho más amplio y un porcentaje mucho más amplio, y sin embargo no hemos tenido la capacidad de formalizar eso y que sea parte de nuestra economía, ¿no? Entonces, yo creo que hay que proyectar el Perú con una serie de números que estoy dispuesto a discutirlos y a conversarlos, que creo que Antonio además nos los puede enriquecer mucho, y ver de las lecciones aprendidas cómo las aplicamos. Pero estas cosas, digamos, en ACE será buena o mala a la medida de que todos pongamos el esfuerzo en tener un instrumento que nos sirva a todos para vivir en armonía. SENACE es parte de un proceso. Cuando se hace la ley para crear el Ministerio del Ambiente, se logró introducir que el Ministerio del Ambiente, de forma aleatoria, puede revisar estudios de impacto. Eso fue lo máximo que se logró, con una oposición férrea de Ministerio de Energía y Minas, etc. Y eso no pudo, porque una vez que un estudio de impacto ambiental está aprobado, revisarlo no tiene sentido. Tuvo que suceder Conga y una serie de críticas del que el MEM era juez y parte para llegar a este proceso ya de aceptar ciertas cosas. Y con el tiempo también será la parte forestal, ciertas cosas con el agua, etcétera, que también fueron asuntos muy discutidos cuando se creó el Ministerio del Ambiente. Entonces, parte de un proceso. Yo no soy pesimista. En los últimos 22 años, la ley de general del ambiente del año 90, el código, bueno, pues hace 22 años, ¿no? Estamos aprendiendo todo un proceso. Hoy en día, lo que pasa es que hay mucha desinformación. El gobierno, las instituciones del Estado, deben hacer un gran esfuerzo en usar los TICs, las tecnologías de información y comunicación. ¿Y te está metiendo plata en eso? No. ¿La inversión? Yo como cuando he sido ministro, he sido testigo de que hay Radio Nacional, Canal 7, etcétera, y que eso debería potenciarse para que llegue a los últimos rincones e informar qué cosa es un estudio de impacto ambiental, cómo es o esto. Sea, educación es lo que falta. Comunicación, información, educación. Pero yo me refería a la data. O sea, sabemos, por ejemplo, cómo están nuestras cuencas hidrográficas, sabemos cómo está algunas cuencas sabemos, pero la gente no lo conoce, porque no se transmite. Entonces, cuando se comienza a funcionar el Ministerio del Ambiente, una de las discusiones y que yo le impuse mano dura era que toda la información del CONAM, todos los informes, libros, todo lo que se hizo, esté en la página web a disposición de todos los peruanos. Porque eso ha sido hecho con el dinero de los peruanos y las propiedades de los peruanos.
Entonces, eso es un tema importante, generar y difundir información, porque hay mucha desinformación. Entonces, se habla, por ejemplo, que en la selva hay no sé cuántos lotes petroleros para exploración y explotación de hidrocarburos sobre 17 millones de hectáreas y que eso va a llevar a la destrucción de los bosques. Yo se lo he escuchado a peruanos en Zúrich cuando fui como ministro a unas reuniones. Y eso es falso. La colonización ha intervenido 10 millones de hectáreas en la selva. Y toda la exploración y explotación de hidrocarburos, no más de 10.000 hectáreas, y todo chequeado con imágenes de satélite. Entonces, es una intervención, sí, pero hay que ver la seguridad energética, hay que hacerlo limpio, con responsabilidad social, etcétera, respetando derechos y todo lo demás. Pero no hagamos pues alarde y pongamos las cosas en su justo equilibrio. Y ahí ese es uno de los retos que tiene, porque todo el tema de la gestión ambiental implica el poner de acuerdo a muchos sectores que tienen una serie de incidencia cotidiana en decisiones que a veces o normalmente no maneja, ¿no? Ni siquiera el propio ministerio. Y explicar. Y ahí estamos hablando quizá de un tema de bosques y minería ilegal que es importante porque se han hecho unos esfuerzos, se han sacado leyes especiales y estamos todos, un poco frustrados porque el Estado, este gobierno, el anterior, el Estado en su conjunto no es capaz, gobierno regional, local, ¿no?, nacional, de poder poner un freno a estas fuerzas vivas destructoras, ¿no?, de los bosques, no solamente por la minería ilegal, sino por la corrupción que hay. Después de una pausa, vamos a volver sobre este tema. Quisiera sus opiniones sobre el tema de bosques y minería ilegal. Este programa va a recibir también las preguntas y las inquietudes vía Twitter y vía Facebook. Hemos recibido dos preguntas que las voy a plantear acá y que están asociadas a lo de los bosques y la minería informal. Primero, la pregunta de RPPC pregunta a ambos panelistas si el gobierno ha avanzado lo suficiente en la lucha contra la minería informal. Y la otra, si es posible o qué ha hecho el Estado para incorporar la perspectiva de género en las políticas ambientales. Eso pregunta Cecilia Olea Mauleón. El tema de género, si bien está en la raíz de toda la gestión pública del Estado, en materia ambiental también es muy importante. Entonces, ¿cómo va este tema? ¿Cómo ven ustedes, Antonio, yo te pediría que comiences tú, esta lucha contra la informalidad devastadora de la Amazonía, ¿no? ¿Es posible? ¿El Estado está decidido a hacerlo? ¿Cuál es tu percepción ahora con el gobierno de Ollanta? Primero, el Estado ha descuidado muchos años este tema. En los años 90 se elimina el Banco Minero, que era el que compraba el oro, por ejemplo, en Madre de Dios, y se dejó libre todo. De ahí sucedió la desgracia, para otros un bien, de que el oro ha subido del año 2000 de $300 la onza a 1780. De manera que no es problema de carreteras, ni de asfalto, ni de irsas, ni nada. Es problema de valor del oro. Un pobre de Juliaca, de la Puna, que baja, Madre de Dios, y lava
Un gramo de oro al día son $50. Y arriba no ganaba ni $3 diarios. Que es un proceso que hay que entender que es económico. Pero al mismo tiempo esto ha crecido en tal forma que el Estado se ha visto arrollado. Los gobiernos regionales como el de Madre de Dios, absolutamente sin personal, sin capacidad, sin presupuesto, sin intención, y no hablo de este gobierno regional, sino del anterior, casi todos los funcionarios comprometidos en el negocio del oro. Desde todas las instituciones. Corrupción total. Prácticamente generalizada. De manera que hay, y en bosques también es lo mismo. Bueno, hay tres cosas, pues, tres mafias en la Amazonía. Oro informal, madera ilegal y narcotráfico. Esos son los tres puntos que a veces se juntan en uno solo y forman un nudo gordiano que es difícil manejar. El otro punto, no se quiere entender que esto tiene que hacerse a través o de un proyecto especial o algo que tenga presupuesto. No se puede luchar contra la minería ilegal en Madre de Dios, ordenarla y todo, si no hay dinero y no se quiere dar el financiamiento necesario. Entonces, es muchas veces, yo alabo que se ha continuado con esto en el gobierno de Humala, se ha dado mejores leyes todavía y normas y más estrictas declarando delito la minería ilegal, pero presupuesto. Pero entre Alan y Ollanta se nota que Ollanta está mucho más comprometido con el tema ambiental, por lo menos en el discurso. Alan conmigo en esto siempre ha estado comprometido, tenía el apoyo. Que los demás ministros, algunos, no hayan estado, ese es otro asunto. Ya, de eso, bueno, podríamos hablar. Ese es el juego de Alan. No. Es el juego de los ministros que yo después descubrí cuando había, porque esta mafia del oro logró colocar gente en el Congreso, en altos puestos en funciones públicas, etcétera, y está, ha salido en los periódicos. Sí, claro. Que eso es de conocimiento público. Bueno, ese es uno de los problemas graves que tenemos. Corrupción para mí es el número uno. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Algo muy similar. Yo lo que creo es que hay un factor adicional, ¿no? De lo que se trata es de tener trabajos dignos. Entonces, no está separada una cosa de otra, ¿no? No solamente es atacar y ver y poner leyes y perseguir el tema, pues, de la ilegalidad y de la corrupción en el país, sino brindar oportunidades que donde tengas un trabajo decente. Tampoco es entre $3 y 200. Hay gente que está dispuesta a arriesgar su vida por 200 porque no tiene que comer, y está arriesgando su vida, son 200, pero una vida muy corta, tratando, pues, con mercurio, corriéndose a la bala, ¿no? Es eso. Pero el manejo del bosque, la agricultura, que permitiría resolver también problemas de género. Bueno, pero eso es parte de lo que se tiene que hacer. El tema de género, el otro día estuve con Carolina Trivelli en una charla, pues, donde nos aclaró que el tema de género no solamente es el tema de la mujer, ¿no? Es el tema del hombre y la mujer, ¿no? Es el tema de la relación. En ese sentido, yo te puedo decir que en épocas del CONAM eran mayoritariamente mujeres las que manejaban el tema dentro del ministerio, y a nivel nacional, cuando hemos ido a hacer las coordinaciones, generalmente han sido las que han sido más receptivas del tema ambiental. Yo tengo una gran confianza de que el tema ambiental va por el lado de las mujeres más que por el lado de los hombres, ¿no? Somos medio toscos, medio burrones en el tema, y sí creo que hay que aprovechar esa cercanía con la mamá Pacha para poder empoderarlas. Creo que ahí podemos avanzar mucho. Pero insisto, hay que tener una visión de futuro hacia dónde vamos. Yo te contaba alguna vez que los 60 me han golpeado mucho a mí, entonces yo miro 60 años hacia adelante, ¿no? En 60 años hacia adelante, está viendo la estadística, el Perú va a doblar su población. Y Carlos Amat preguntaba, ¿no? ¿Dónde van a estar esas nuevas 30 millones de personas? ¿En 10 ciudades como Lima? ¿O en 30.000 ciudades de 1.000 habitantes? ¿O en 200 capitales de provincia con 200.000 habitantes adicionales a los que ya tiene? La respuesta debe estar por ahí. Sí, sí, sí. Pero estamos pensando en esos términos, y esos términos te dan una composición del país diferente en cuanto a comunicaciones, carreteras, telefonía, aeropuertos, puertos.
Y todo eso se dinamiza, hablan de que están necesitamos 80 mil millones de soles o de infraestructura, pero eso cómo lo organizamos y cómo generamos esas fuentes de trabajo que van a bajar muchísimo la presión del bosque y la presión de la ilegalidad. Y una cosa más, hoy día en el periódico estaba en la mañana, en Huánuco, utilizando estas regulaciones que son perfectibles, pero que siempre le ganan los acontecimientos, están usando la formalización para simplemente colarse y seguir derruyendo el bosque. Quizá eso me lleva a hacerles una pregunta también a ambos, y es: la empresa formal en el sector agrario, pero amazónico, por ejemplo, las plantaciones de palma aceitera, por un lado, por otro lado, las empresas formales forestales, que tienen sus certificados y todo, ¿son una opción como para poder poner un poco de formalidad en este contexto de informalidad? ¿Cómo lo ves, Antonio? El tema de la palma hay muchas opciones. Yo vengo de una zona cafetalera, yo he nacido en un cafetal, mi familia siempre se ha dedicado al café en Villarrica. Es absolutamente rentable, hay familias que están viviendo 60 años de sus cafetales. Y mi padre producía 5 quintales por hectárea y esa parcela hoy día produce más de 35. O sea, ha aumentado su productividad y su ganancia. El cacao, el café. Con sistemas agroforestales, etc. Miren que hay opciones. Pero frente al narcotráfico, a la cocaína o al oro ilegal, no hay opciones. Es como decir, en los valles costeros, parar la urbanización de la tierra agrícola. No puedes competir urbanizar o tierra agrícola productiva, a no ser que lo subsidies. Ahí hay un tema. Entonces, palma aceitera, ecoturismo, manejo de castaña, piscicultura es rentabilísimo, que produce 10, 20 veces más carne por hectárea de granja de peces que por hectárea de vaca. Entonces, no hay que decir que no voy a tener vacas. Cría vaca, pero ponle piscicultura dentro de la ganadería y va a funcionar perfectamente. Ahora, es interesante saber que el ministro Pulgar Vidal acaba de lograr la aprobación de todas las normas ambientales en el sector agrario, que no tenía, ¿no? Que están yendo al Congreso las normas. No, estas son reglamentos. Ah, ya. O sea que ya hay un reglamento para el manejo de residuos sólidos, para la consulta ciudadana, para el tema de evaluación de impacto ambiental. El sector agrario y agroindustrial venía totalmente desregulado. Entonces está poniendo orden y creo que faltan muchas cosas en otros sectores, ¿no? Y con acuerdo entre varios ministros. Así es. Esa es la novedad importante. ¿Y esto de la agricultura cómo lo ves? O sea, invertir en promover inversiones formales en zonas críticas como estas. No, yo creo que todo es posible, pero tenemos que ver dónde queremos ir. Hablábamos en antes, yo no creo que sea un mejor o peor gobierno que el anterior, o que haya desgobierno. Lo que no hay es gobierno por esta sectorización. Cada ministro está en lo suyo y hace lo suyo. Ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo, que no solamente es del jefe del Ejecutivo, ¿no? Sino creo que de todos los peruanos, de poder coordinar esos esfuerzos, ¿no? Y como digo, creo que tiene que ser sobre un plan, una visión, ¿no? Y la agricultura sí tiene su lugar en el Perú, tenemos mucho que hacer por la productividad, pero no es ampliando la frontera agrícola, ¿no? O sea, solamente con el tema de productividad tenemos para rato, ¿no? Y bueno, no sé qué piensa Antonio, en algún momento estuvimos juntos en el tema de andenes, ¿no? Pero yo vengo ahorita de una reunión en Berlín sobre suelos, ¿no? Donde están perdiendo suelos en el mundo, claro. Tremendo, ¿no? Y aquí tenemos 1 millón de hectáreas abandonados porque el costo-beneficio no da. Entonces, mezclemos pues lo tradicional y la cosmovisión andina con el siglo XXI y una serie de tecnologías que nos permitan rescatar una parte de ese territorio y hacerlo productivo. Son jardines colgantes que con el precio de la comida van a haber cualquier cantidad. Y una cosa más, de repente, ¿cómo estamos del tiempo? Yo me temo, y no quiero ser pesimista ni apocalíptico, y ojalá que esta economía intermedia que está viviendo en el Perú la sepamos aprovechar, pero yo me temo que un cruce de un evento climático fuerte y hay un descanso ambiental, está todo raro, pero no lo que ha pasado entre el 83 y el 98, hoy día, un fenómeno del Niño como el del 98 o el 83, con precios bajos, porque también aquí estamos en que la minería va para siempre, y por eso digo que es la piñata,
hemos estado en crisis donde el oro era de $200, ¿no? Y no tiene por qué no pasar de nuevo. Entonces, en esos momentos estamos nuevamente poniendo a prueba nuestros sistemas y desarticulando al Perú. O sea, la mitad de las reservas internacionales se va solamente en tratar de arreglar esta economía intermedia que en los últimos 10 años ha hecho inversiones importantes en infraestructura, que las vamos a perder casi todas, porque estoy seguro que no los hemos hecho a los estándares de un golpe como el que ya hemos recibido y donde debe haber una reflexión aprendida, ¿no? Vamos a hacer una pausa y volvemos con el cambio climático y algunos temas que salen también de las preguntas del Twitter y del Facebook. Hoy día es un día muy especial porque hoy día Perú está planteando en la Corte Internacional de Justicia su alegato y su posición para el límite marítimo. En algún momento en este espacio vamos a tocar el tema marino y el tema de la pesca y el tema de una serie de otros sectores que tienen una conexión fuerte con el tema ambiental. Pero ahora quisiera una última pregunta. Ya que a nivel mundial está justo la COP, la Conferencia de las Partes vinculadas a cambio climático, discutiendo qué se va a hacer de futuro, ¿cómo ven ese proceso ustedes? ¿Y cómo Perú está participando en este importante encuentro mundial para ver y decidir si nos quedamos o no con el protocolo de Kioto o si tenemos una nueva fórmula alternativa? Carlos. Bueno, yo creo que siempre hay que estar vinculado con el mundo y saber qué está pasando, ¿no? Y desgraciadamente esos procesos son muy lentos, y poner de acuerdo pues a los 190 y tantos países hoy día con la incorporación de Palestina es complicado. Lo que sí hay que ver cuál es la situación del Perú dentro de este contexto, ¿no? Y en el Perú los cambios climáticos nos han pegado y nos seguirán pegando y por lo tanto tenemos que estar advertidos y tenemos que estar sensibilizados todos. Creo que ha hecho bien el actual gobierno en generar dos plataformas, con una hubiera sido más que suficiente, entre mitigación y adaptación, ¿no? Se llama el Plan CC y Interclima, que es un proceso para posicionar al ciudadano de a pie en el tema y sepa cómo reaccionar frente a los impactos que puede tener, pero también las ventajas que existen. Porque existen muchísimas ventajas en saber cómo es que los climas se comportan y tenemos suficiente información. Yo participé en el tema de Interclima, he estado en las reuniones que se hicieron en Cusco y Apurímac, se ha hecho otra en Piura y otra en Huancayo, y la cantidad y la calidad de información que generan muchas instituciones es buenísima. Pues nuevamente, se queda entre los... está ordenadamente perdida en los archivos. Entonces, ¿cómo ponemos eso en manos de los tomadores de decisiones locales, ¿no? Yo sí creo mucho en la fuerza local, que conocen mejor su territorio, que estudian mejor las cosas. Si hubieran esperado al Ministerio de Agricultura que les diga a dónde sembrar la papa, todavía estarían esperando, ¿no? Claro. Han sembrado... han cambiado de cultivos porque lo tienen en su conocimiento, en su genética, ¿no? Entonces eso hay que aprovecharlo. Y yo creo que lo estamos desaprovechando en el Perú y hay muchísimo que hacer en ese campo. O sea, tendríamos, Antonio, que
desarrollar y promover una economía vinculada al cambio climático? Yo creo que en este asunto del cambio climático insistimos demasiado, que, no, que hay que insistirlo, pero no demasiado, en las partes negativas. ¿Qué nos va a caer encima con el cambio climático? Y no estamos orientando bien toda la discusión, cómo adaptarnos, cómo aprovechar este cambio que de todas maneras se va a producir para evitar daños y para generar beneficios. Y allí hay un tema importantísimo. Entonces, un tema es manejo del agua. Bueno, hay que almacenar agua, hay que ahorrar agua, hay que reciclar agua, porque dicen que Lima es la primera ciudad que se va a quedar sin agua por el cambio climático. Mentira más grande que la Catedral de Lima. Tiramos al año Lima y Callao 608 millones de metros cúbicos de aguas servidas al mar, y todo eso se puede reciclar, como lo hace Israel, como lo hace Singapur y muchísimos países. ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, entremos a eso. No decir que se va a quedar sin agua. Entremos, esta es agua que se puede reaprovechar. Y punto. Tenemos que buscar la parte positiva para salir de este asunto. Y segundo, aprovechar y generar iniciativas interesantes ante el mundo, como ha sido, por ejemplo, el programa de conservación de bosques para mitigación del cambio climático, que fue propuesta peruana en la Asamblea de las Naciones Unidas, la 65 Asamblea, y que inmediatamente reaccionaron Alemania, Japón, etcétera. Colaboramos con ustedes. Eso es un tema que nosotros... Ahí la idea era reducir 45%, creo, las emisiones para el año 2020. Si se reduce la tala de bosques a 0 hectáreas, o sea, de bosques primarios nuevos a 0 hectáreas, estamos reduciendo 45-47% de nuestras emisiones de CO2 en la atmósfera. Uh-huh. O sea, estamos ayudando a mejorar el asunto del cambio climático. Segundo, estamos conservando biodiversidad, hábitat de pueblos indígenas, estamos conservando agua, estamos conservando una serie de cosas. Y dar trabajo. Y dar trabajo, ecoturismo y una serie de actividades. Entonces, esto es un programa muy aceptado a nivel internacional. Fue discutido 4 veces en el Consejo de Ministros para explicarlo, hacer pedagogía con los demás ministros, que es importante. ¿Y con Pulgar Vidal se ha estancado esto? ¿Cómo va? ¿Cómo lo ven ustedes Pulgar Vidal en su gestión? Hubo un ralento, pero la vez pasada hablé con él y creo que se está retomando. Se está retomando, porque eso tiene una capacidad para financiar internacionalmente. Claro. Yo creo que ese fue un gran logro, y yo reconozco a Antonio en haber sido el motor de esto, y haber dejado un financiamiento importante para tocar este tema. Pero creo que junto con eso hay que rescatar algo similar. El mundo avanzaba, ha pasado 10 años, de lo que eran los ecodiálogos, de lo que era el empoderamiento a través de las CARS, de las comisiones ambientales municipales, de sentar en la misma mesa a los actores en cada sitio local y trabajar de abajo arriba. Todo este tema primero de la información, pues después de qué hacemos y cómo lo hacemos, y después de que nos den cuenta de lo que han planificado cada 2 años, cada 3 años, cada año, no sé, lo que mande el sistema. Pero creo que ahí es donde nos hemos dislocado con este proceso de descentralización, de desconcentración, de responsabilidades y de poder, ¿no? Entonces, claro, sí creo que hay que fortalecer a los gobiernos locales y que nos ayuden a generar esa información y el diálogo y estar permanentemente sabiendo dónde estamos. Aprovechemos esta oportunidad económica de ser economía intermedia, de donde está hoy el Perú, con reservas, etcétera, claro, para no estar rompiendo la piñata, sino viendo cómo nos organizamos para ser un país del primer mundo. Por eso yo hablaba de la economía asociada al cambio climático. Hay que pensar en eso. Vamos a mostrarles la agenda de actualidad ambiental. Un minuto. Estamos a punto de acabar este primer programa de Actualidad Ambiental Televisión. Yo quería pedirles una reflexión final para, digamos, de alguna manera
proyectar cómo qué cosas tiene que hacer los peruanos, porque no es un tema solamente del gobierno, para avanzar en esta agenda ambiental que es tan importante para el desarrollo del país. Antonio. Bueno, John F. Kennedy dijo una gran verdad, una frase que yo de los años 60 aprendí y nunca la olvidé. No pidas a tu país lo que él puede hacer por ti, sino más bien qué vas a hacer tú por tu país. Y acá, todo lo del cambio climático y todo este asunto ambiental, cada uno de nosotros tiene responsabilidad, desde que tiramos un papel de caramelo al suelo o hagamos otra barbaridad. Entonces, todos nosotros, ciudadanos responsables, tenemos que mejorar el país. Carlos. Yo creo que el Perú en los últimos 20 años ha cambiado y ha cambiado para bien. Y estamos en una situación casi no vivida en el Perú de los últimos 100 o 200 años, por lo menos en la época republicana, y debemos de aprovechar el momento. Creo yo que tenemos la fuerza de trabajo, tenemos la juventud, tenemos un país mucho más democrático, tenemos un país efervescente, y lo que creo es que debemos aprovechar la oportunidad. Esas oportunidades se pierden. 10, 15 años más en desaprovechar esas oportunidades y volvemos a la tragedia del Perú de siempre. Yo creo que se nos ha dado la oportunidad y creo que hay que aprovecharla, y el mensaje es que la aprovechemos todos. Muchas gracias. En verdad, el país que tenemos los peruanos es maravilloso. Tiene un patrimonio natural y cultural extraordinario, ¿no? Tiene gente de todas las razas y tiene una tradición trabajadora enorme. Y el factor ambiental, el interés ambiental, la preocupación por el medio ambiente es esencial para poder hacer uso de este patrimonio de una manera inteligente y sostenible en el tiempo, es decir, para que nuestros hijos y nietos y en el futuro los peruanos de más adelante puedan también aprovechar este patrimonio. Yo creo que estamos en un Perú donde todavía el corto plazo, ¿no? Es el que guía las decisiones, no solamente políticas y económicas, sino las decisiones en general del ciudadano común, como vivimos en la urgencia. La idea de la gestión ambiental eficiente e inteligente es empezar a integrar todo esto en las conciencias, en las conductas y en todas las decisiones, porque tiene sentido económico también. Por eso en este espacio de actualidad ambiental vamos a tratar de hacer propuestas como las de hoy hemos escuchado de Antonio Brack y de Carlos Loré de Mola, por la experiencia que tienen. Y también vamos a, de alguna manera, abrir este espacio a la gente común. Tenemos mucho interés en ver qué está pensando el joven, ¿no? De los jóvenes que están en la universidad o que no están en la universidad, que están en sus distintas organizaciones, en las redes, que están pegados de alguna manera al internet. ¿Cómo ven ellos? O si, ¿cómo es que ven? ¿Cómo nos perciben? ¿No? Es muy importante el diálogo, el debate, ¿no? Vamos también a ser críticos de la gestión ambiental peruana y regional, porque el Perú está dentro de un contexto, y esperamos que ¿no? esta apuesta de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental por entrar a un espacio tan importante como la generosidad de la Mula, nos permita de alguna manera transmitir estos conocimientos y experiencias que también nuestra institución, en ya 26 años, una institución joven, como verán, 26 años, un peruano tiene 26 años, es un hombre todavía joven, puede ¿no? de alguna manera compartir con el público. Muchas gracias y buenas noches.